Durante todo el mes de noviembre, el Consejo de Medellín estará estudiando el presupuesto 2017. Parece que una medida que hablará de la eficiencia y la certeza en la inversión para este año será lo que llaman el presupuesto por resultados. Veamos en qué consiste. Lo que hay que medir aquí son los avances físicos en la inversión financiera de cada uno de los programas que estén correlacionados en el plan. De esta forma, la ciudadanía, el Consejo y quien quiera hacer seguimiento al plan de desarrollo debe entender que la base anual de ese desarrollo debe ser el 25% para cada uno de los años del cuatrenio. Ahí pues tenemos una herramienta que nos permite darle seguimiento no solamente al gasto, sino también a cómo se está generando el costo-beneficio de la inversión del recurso público. Son mediciones que desde luego tienen rostro y que son acordes con lo que se requiere y conoce en cada uno de los territorios. Desde planeación tenemos un análisis complementario a verificar que la herramienta de POAI, o sea nuestro instrumento financiero, vaya a donde están las mayores necesidades o donde están de alguna manera el indicador multidimensional de calidad de vida está más bajo. Hacemos ese cruce, indudablemente nos da que hacia el norte comunas como 1, 2, 4, 5, la 3, la 7, perdón, son comunas del norte que requieren mayor músculo de inversión para poder elevar las condiciones de calidad de vida. A los concejales les preocupan los bajos indicadores de ejecución de algunos programas claves del plan de gobierno y del plan de desarrollo. Piden por eso acelerar. Es que un tema fundamental es la baja ejecución que tiene la Secretaría de Suministros, 29%, una secretaría que hoy centraliza la contratación del municipio de Medellín. Y ahí es muy importante que ustedes desde planeación y desde Hacienda hagan un plan de gestión contractual con ellos para que le ayuden. Yo entiendo que hay que rodear a Nicolás porque, digamos, es el primer año que funcionamos bajo esta dinámica, ¿cierto? La Secretaría de Suministro acaba de recibir la contratación de obras públicas, la contratación de un montón de cosas que antes no tenía cargada su dependencia y, digamos, encontrar la manera de trabajar esos protocolos de intercambio de información entre las diferentes dependencias, pues seguramente ha hecho que el tema sea complejo, que sea traumático. Sin embargo, a mí eso no me preocupa en el primer año. A la administración hay que también entenderla. El plan de desarrollo lo aprobamos en mayo. Están trabajando con un presupuesto que no aprobaron ellos. Por eso siempre, y ya pues después de 5 periodos aquí, siempre yo he entendido que el verdadero arranque de una administración empieza en el segundo año cuando se aprueba su presupuesto y se compagina ese presupuesto con su plan de desarrollo. Pero llaman la atención sobre los recortes severos que sufren varios programas de protección animal. Dicen que de concretarse los programas se interrumpen y pierden las metas logradas hasta ahora. Igual pasa para programas sensibles socialmente. Yo creo que así como Álvaro, el concejal y sus votantes están muy contentos por el tema de los animales, pues yo y mis votantes, o mis votantes y yo, estamos preocupados porque no se ve todavía avance real en estos temas, el tema de la movilidad sostenible y no motorizada, y vemos que todavía hay unos retrasos en la asignación presupuestal y en la ejecución que a muchas personas y a mí entre ellas nos tiene preocupados. Pasa para los programas del centro y el proyecto urbano central del plan de desarrollo. Son metas bajas y que siguen sin recursos, aseguran. En salud mental, lo visto hasta ahora no promete. Es un acuerdo que es supremamente fuerte, es donde está todo el tema de la promoción y la prevención de la salud mental, y dice que en el 2016 solo tuvo un rubro de 500 millones y que para el 2017 va a tener 801 millones. La salud mental de Medellín, la salud mental de 2.500.000 personas en Medellín, en este presupuesto tiene menos de 1.000 millones, por Dios. Es cierto que nada se quedará sin hacer, pero habrá que priorizar y buscar recursos nuevos. Todos los proyectos que están en ejecución se terminan. Las fuentes de recursos tienen que provenir, en algunos de los casos, como por ejemplo Parques del Río, debe provenir desde el mismo Fondo Medellín Ciudad para la Vida. Los demás proyectos los hemos hecho una valoración de los diferentes rubros a los cuales está asignado para mirar qué capacidad de maniobra tenemos para asignar los recursos para terminar las obras que de alguna manera pues están planteadas en su momento.
momento por una alcaldía y que de alguna manera también son necesidades para la comunidad. Sobre el Fondo Medellín, que hoy figura en disposiciones generales del proyecto de acuerdo, dándole al alcalde toda la potestad para actuar sobre estos recursos, los corporados están divididos. Hoy le decimos al Consejo como alcaldía municipal, mire, ustedes fueron los creadores del fondo. Las necesidades superan 112 mil millones de pesos más si queremos hacer lo que está estipulado en ese acuerdo. La pregunta que le hacemos en todo el Consejo es, prioricemos qué proyectos debemos de generar, saliéndonos de cualquier intencionalidad de nosotros como gobierno municipal, y que sea el Consejo mismo que haga un debate abierto de cara a la comunidad para poder decir, mire, la plata que tenemos realmente nos alcanza para tantos proyectos. Todos esos 16 proyectos no se pueden ejecutar. Por eso el alcalde en disposiciones generales tiene previsto 4 proyectos para continuar. La responsabilidad que tiene el doctor Federico es terminar Parque del Río, obra del gobierno anterior. La responsabilidad del doctor Federico es el plan integral del centro. La responsabilidad del doctor Federico es el tema del TPM. La responsabilidad del doctor Federico son las 2 ciudadelas, la del norte, la ciudad universitaria y la de Occidente. O sea, dentro de los 16 proyectos, estos 4, el alcalde le quiere dar prioridad. Entonces, ¿cuál es la tesis? Si se saca de disposiciones generales para un nuevo acuerdo, entonces que ese nuevo acuerdo permita también el plan de gobierno del doctor Federico, las obras del doctor Federico, porque si es para mantener los mismos 16 proyectos, en disposiciones generales pueden estar. O sea, yo no tengo ningún problema.